hojaldritos diferentes, de tres sabores diferentes. Vamos a necesitar masa de hojaldre fresca para los tres sabores que queremos poner. El primer hojaldrito será de salchichas de Frankfurt. El segundo hojaldrito lo haremos de sobrasada con un poquito de queso espolvoreado por encima. Y el tercero será de jamón dulce con queso. Vamos a necesitar también un huevo y sésamo. La masa de hojaldre, si la hemos tenido en la nevera, es mejor que la saquemos unos 10 minutitos antes. La desenvolvemos de su papelito, que por cierto utilizaremos este papel también para hornear y así no tenemos que gastar otro. Y yo lo que suelo hacer es estirar un poquito la masa con un rodillo antes de empezar a hacer los hojaldritos. Vamos a dividir el hojaldre en tres partes, vamos a intentar más o menos que queden iguales. Y vamos a separar cada una de las partes para empezar a trabajar cada uno de los hojaldritos. Vamos a batir el huevo y esto nos va a servir para poder pegar los bordes de la masa de hojaldre. Antes de empezar a trabajar el hojaldre, yo os recomiendo que espolvoreéis sobre la superficie donde vayáis a trabajar un poquito de harina, porque la masa de hojaldre es bastante pegajosa y así nos evitaremos que a la hora de enrollarlos pues se nos quede pegado en el mármol o en la encimera o en la mesa de trabajo que nosotros vayamos a utilizar. Así que... he cortado ya las salchichas más o menos en una medida de unos 2 dedos y medio, 3 deditos, que es lo que vamos a ir colocando en una fila todos los trocitos. Dejo un poquito de separación entre uno y otro porque así ya me hace de guía para saber dónde tengo que cortar y me lo vuelve un poquito más fácil. Quitamos uno de los bordes con el huevo batido y enrollamos. Como os he comentado, los huequitos se notan perfectamente de las separaciones de las salchichas y bueno, simplemente voy a hacer un ligero corte. Y lo vamos a pasar a la bandeja. Vamos a poner el siguiente hojaldre. Y este lo vamos a rellenar de sobrasada. Como hemos hecho con el otro, lo vamos a ir rellenando por el centro. Entonces cogemos así media cucharita y la colocamos aquí y lo vamos a ir haciendo hasta completar la fila entera. Y vamos a seguir el mismo proceso para enrollarlo. Pintaremos con el huevo que habíamos batido la cara interna de uno de los lados, del lado por el que se vaya a enganchar, y vamos a enrollar. Utilizo la misma técnica, cojo la medida de unos 3 dedos y le hago una marquita y así hasta llegar al final del rollito. Lo corto justo sin llegar a cortarlo y esta la vamos a rellenar con jamón y queso. El jamón yo lo tenía cortadito así en doble capa,
pero bueno, lo podéis poner como vosotros queráis. Encima del jamón le vamos a poner el queso, queso en loncha, rabanitas de queso, lo que tengáis en casa, o el queso que más os guste a vosotros. Yo lo doblo para que haga una capita un poco más gordita. Con esta medida de 3 deditos más o menos de grosor os da para 10 unidades. Estas son las cantidades que nos da con una lámina de hojaldre. Yo necesito hacer unos cuantos más, así que voy a prepararlos y vamos para el horno. Vamos a poner a calentar nuestro horno. Lo vamos a poner con calor arriba y abajo a una temperatura de 200 grados. Y cuando esté listo nos avisará para que podamos poner ya la bandeja. Ya tengo hechos todos los hojaldritos que necesitaba, los he seguido haciendo de los mismos sabores que os estaba explicando, y ahora, antes de meterlos en el horno, lo que vamos a hacer va a ser pintarlos todos por encima con el huevo batido. Esto lo que va a hacer es que nos queden más brillantes, un aspecto más brillante, más dorado. A los hojaldritos que son de sobrasada les voy a echar por encima un poquito de queso. Yo he utilizado queso parmesano, del que se utiliza para gratinar, porque bueno, nos gusta mucho, pero le podéis echar el queso que queráis. Le podéis poner el queso rallado que queráis, pero que pueda fundirse. Es interesante que quede fundidito para darle un toque a la sobrasada. Al resto de hojaldritos, los de jamón y queso y los de salchicha, lo que vamos a hacer es ponerles por encima sésamo. El horno ya me ha avisado de que ha llegado a la temperatura, así que voy a meter la bandeja en el medio y vamos a esperar unos 20 minutitos para que se cocinen.